Hola, buenas tardes para todos. Estamos en Floristería de con Cristina. Queremos hablar de un día muy señalado para la floristería, como es el Día de la Madre. Cuéntanos qué propuestas tienen aquí en Flores Edén para ese día tan especial. Vamos a empezar con plantas. Muy bien, hola Susana. Hola, cariño. Aquí estamos otra vez de campaña. Sí. Y bueno, pues para el Día de la Madre algo tan bonito como las orquídeas. Sí, las orquídeas son muy vistosas, muy llamativas, las tenéis en muchos formatos, pequeñitas, más grandes y en muchos colores. Y en muchos colores. Sí, son muy agradecidas. Y fácil de regar, la gente se piensa ahí que es una flor muy delicada. No. Si la gente se la lleva, sigue nuestras instrucciones, tienes planta para mucho tiempo. Tenéis unos sobrecitos para felicitar a la mamá y para ponerles una dedicatoria. Pues una historia de querer mamá, mucho, mami. Tanto mamá, que sea la esposa, como la mamá. Y la mamá, y las abuelas. Y las abuelas, que también han sido las mamás abuelas antes. Claro, claro. Por luego supuesto. Tenemos así cositas que vienen con la rosa preservada, que sabéis que es que me encanta. Entonces vienen con su frase de te quiero mamá, o también tenemos te quiero abuela, ¿sabes? Y eso es una rosa eterna. También hay una dedicatoria que es muy bonita. Me la tienes que recordar tú siempre las cosas. Muy bien, estás en todo. Sí. Lo he estado viendo. Mira qué cosa más chula. Y con su frase para el Día de la Mira Madre. Qué bonito. O su rosa natural, pero que dura para siempre. Sí. Esto es un regalo. Pues no me digas. Súper original. Además se lo llevamos a casa, la damos la sorpresa. Ahí. Y veis vuestra su carita de felicidad. Eso, que eso no tiene precio. Ahí. Ver la cara de felicidad de una mamá. Porque tus hijos o su familia se acuerdan de ti o de la abuela, y eso no tiene precio. Y luego también hacéis los ramos como quieran. Como queráis. ¿Cuáles son las flores más demandadas a la vida? Peonías, lilium, astromelias, margaritas, rosas, por supuesto. Las hay aquí preciosas. La roja, todos los colores. Gerberas. Gerberas. Y luego, pues, que tienen una amplia variedad de flores. Aparte, que si no encontráis alguna, vosotros... Sí, nosotros nos encargamos de por todo. Por ejemplo, quieren, yo qué sé, tulipán, un ramo de tulipanes, de colores, los pedís. Luego también hay otras plantas que son tropicales, que ¿también? Son muy bonitas también. Y he visto un árbol frutal muy chulo también. ¿Qué es esto? El calabondín. Sí. No sé cómo se llama, pero me ha encantado, con unas cositas así pequeñitas naranjas. Sí, el calabondín. Esto es una pasada. Este es un naranjito. Mira qué bonito es. Este es lo único que hay que comer, es el fruto con cáscara, porque si no sí que es verdad que amarga un poco, pero está chulísimo, tiene un sabor rico. Yo creía que era un naranjo, el chiquitito, fíjate. Sí, bueno, es un naranjo enano, pero no llega a ser, es un cítrico, eso sí que se parece, pero... Pero está chulísimo. Pero mira, es que es una pasada. Y echa su flor de azahar, ahora ya porque tiene el fruto. Sí, ha tenido de flores blancas, que olía toda la tienda. Sí, sí, flor de azahar, que se hacen los roscones. ¡Ah! Los roscones hacen con agua de azahar. Exactamente. Es muy importante. ¿Y esta flor cómo se llama? Esta es una briesia. Briesia. También es muy... Y dura, ¿eh? Muy dura. Dura una planta que tienes que regarla muy poquito y tiene que dar la luz. Pero de verdad que es una planta que se cuida sola. Volvemos a la sol, como la orquídea. La orquídea, bueno, sí que es verdad que necesitan una base que no les haga mucho, que no les dé mucho el sol. Que no les dé mucho el sol, entendido. Pero nada, vamos, sol, yo no entiendo mucho de... eres la experta. Bueno, ya sabes que yo estoy aquí para explicarte lo que tú quieres. Claro. Así que sin problema. Pues sí. Y esta flor, ¿cómo se llama? Pues estas, para que te hagas una idea, esta y esta son primas. Ajá, son primas. Son de la misma familia. Exactamente, son de la misma familia. Lo que rápido las acaban de esto. Sí. Así que, pero vamos, mira, fíjate que necesita para llevar a la casa. Necesita mucho que hay. Y el cajón también es precioso. Es súper moderna. Parece un cofre. Como un cofre. El cofre del tesoro, pero ahí con plantas. Sí, sale de un regalo monótono. Y luego también monótono de tarjetas. Sí. Por ahí, mamá. La de la madre, regalitos, peluches, de todo. Bombones. Ajá.
normalmente es verdad, tenemos bombones que podemos acompañarlos con los distintos regalos. Y que lo lleváis a casa, que sí, sí, eso es lo más, importante. Lo más importante. Y este domingo estaréis abiertas, que es su día. Por supuesto. Este domingo, primer domingo, además que son fiestas aquí. También. Así que se va a juntar todo, vamos a tener fiesta por todo lo alto. Y ojalá que os vaya muy bien, porque animamos siempre a la gente que venga por el compre de cosas italianos y a los emprendedores. Hacéis un acuerdo tan grande y todo tiene que volver a lo que era antes. Y yo creo que ya estamos ahí. Ya estamos rozando la normalidad. Nos queda muy poquito. Y mucho por vuestra. Gracias a vosotros, vamos. Quiero que estáis ahí siempre. Muchísimas gracias, y que celebréis el Día de la Madre en el comercio local y en un comercio de proximidad como Floristería Egay. Calle Mariblanca 16, Mostos. Gracias, os espero.